sentido que hay un momento en tu vida que requieres cambiar algo o necesitas modificarlo porque te está haciendo daño? Acompáñame y juntos escucharemos diferentes formas de cómo hacerlo, a través de grandes invitados que transformaron sus vidas y que nos compartirán sus experiencias. Nos vemos los martes a las 10 de la mañana por Promo Estéreo. Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí feliz echando relajo aquí con mis grandes amigas. Pues yo estoy muy emocionada porque cada vez que hacemos un programa nosotras tres, nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, aprendemos mucho, siempre de cada una de nosotras. Y pues bienvenidos a su programa Transforma tu Vida. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy importante y creo que todos sabemos, siempre sabemos cómo poner límites, siempre, todos, ¿no? Creo que no, a veces nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Saber poner límites, porque a veces nos da miedo decir no. A veces nos da miedo o nos da pena, a veces, ay, pero ¿cómo le voy a decir esto? ¿Qué puede haber en riesgo si digo que no? O si puedo a lo mejor respetar mis palabras, respetar mis deseos, respetarme a mí. A veces nos cuesta mucho trabajo respetarnos para poner límites. Y pues quiero darle la bienvenida a mis dos grandes amigas, Miriam Vadillo, bienvenida. Hola, es un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias, Marigel, por esta invitación. También yo me la paso increíble cada que convocas estas... Es un deleite estas esto. Reuniones. La verdad, yo estoy muy, muy contenta y siempre digo, sí, yo quiero estar ahí. Súper. Pues bueno, déjenme platicarles. Miriam Vadillo es conferencista, conductora de televisión. Y bueno, entre otras cosas, todo el tiempo se está preparando en todo este rollo del desarrollo humano. Le encanta y siempre está estudiando. Y siempre está preparando, y es una de las cosas que yo le admiro tanto a mi querida amiga. Y pues por este lado también tengo a otra gran amiga que quiero tanto, Erika Arriola. Y pues ella pues es chef y bueno, hace unas cosas deliciosas, tiene una especialidad en todo lo que es repostería, se mete en un chorro de broncas, es súper, súper activa. O sea, y bueno, pues la verdad es que yo también la admiro, la respeto muchísimo porque todo el tiempo está también queriendo aprender, queriendo hacer cosas, retándose también, sí, ¿no? Creo que las tres hacemos todo el tiempo eso, ¿no? Todo lo que nos da miedo, decimos, vamos. Vamos. ¿Cuál es el tema? Bienvenida, ay, amiga. Ay, gracias. Yo estoy muy contentísima de estar aquí. Siempre tenemos un montón de planes para hacer las tres juntas. El tema es el tiempo. Sí. Porque como siempre estamos tan activas y viendo en qué nos metemos, que cuando queremos hacer un tiempo para las tres, yo no puedo tal día, yo tampoco puedo. Y entonces siempre estamos como que posponiendo, pero estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy feliz de verlas de nuevo porque aunque nos escribimos por teléfono, nunca es lo mismo como esta cercanía que tenemos y la confianza que hemos generado entre las tres. Así que yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, mis queridas amigas, por estar aquí en este programa que considero que es muy importante porque aquí podemos transmitirles a muchas personas de toda nuestra vivencia y nuestra experiencia. Y hoy, pues, es un tema muy importante, definitivamente, como poner límites casi de... Y creo que es esto. Erika aquí acaba de comentar algo. Estamos todo el tiempo tan en esta revolución que a veces no nos podemos poner a nosotros esos límites, decir, a ver, para. Yo acabo de decir ahorita, y la verdad es que lo cancelé al universo, esto de, es que, a ver, quiero poner una pausa, ¿no? Pero después dices, no, espérame, o sea, ¿qué estás declarando, no? Sí, el poder de la palabra. Exactamente, que esto se aclare, ¿no? Porque esa pausa puede ser muy, pues no sé, sabes cómo, consecuencias muy fuertes, ¿no? Exactamente, no sabes cómo el universo te pueda contestar. Exacto, y te pueda complacer, porque en todo momento. Digo, ay, ya voy a salir con mi tema de siempre, en todo momento estamos creando, y entonces no sabemos en qué momento te pueda complacer y de qué manera, porque el universo sí nos complace.
porque sí. porque lo estamos diciendo con emoción, lo Así estamos es. Diciendo desde el sentimiento, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Totalmente, y fíjense, yo les quiero compartir una experiencia que en un momento de mi vida también estaba yo muy acelerada, demasiado acelerada, y yo pedí, yo decía, yo necesito un descanso, o sea, necesito algo, ¿no? Y a las semanas siguientes me caí, me fracturé el sí. tobillo y me quedé, o sea, 2 meses, o sea, en pausa. Sí, claro. Entonces, o sea, ahorita que lo recordaste. Dije, o sea, se me vino y se me erizó la piel. Pero aparte, a ver, ¿por qué tenemos que pedir que la vida nos dé una pausa si nosotros no podemos poner una pausa? O sea, nosotros, ¿no? Más bien, nosotros podemos darnos esa pausa, o más bien, yo creo, Marigel, que más allá de darnos una pausa, requerimos organizarnos, porque definitivamente tenemos muchos tiempos muertos que no nos damos cuenta. Entonces, una práctica que podemos hacer es la agenda, pero de verdad, o sea, estar poniendo las cosas con prioridades y que cuál es el sentido de urgencia, qué es lo más importante, porque hay veces que le dedicamos muchísimo tiempo a temas que no son tan urgentes y hay prioridades, porque también el hecho de tener ese tiempo para mí, porque seguramente cuando pensaste de, ay, quiero, ¿cómo dijiste? Quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres esa pausa? Exacto. En primer lugar, necesitas saber para qué. Y decir, bueno, okay, lo quiero para descansar, lo quiero para convivir con mis amigas, lo quiero para estar con mi familia, lo quiero para irme de vacaciones, lo quiero para estar conmigo. O sea, ¿para qué en primer lugar? Sí. Y bueno, y yo digo que dar prioridad siempre a ese desahogo, a ese momento donde, okay, estás cargado de muchas actividades, sí necesitas un tiempo contigo para decir, okay, o sea, ¿cómo reorganizo todas estas cosas para que me sean más livianas? ¿Qué puedo, sí, qué actividades sí pueden esperar y qué otras sí requiero? Porque necesitamos muchas veces tomar un descanso, Marigel. No, o sea, sí. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchas actividades, pero sí hay que tener una, si reorganizamos nuestras actividades, sí podemos darnos lapsos de descanso para volver a cargar la pila. Y seguir con nuestra dinámica, ¿no? Con todas las cosas que sí tenemos que sacar sí o sí. Exactamente. ¿Tú te pones límites? Sí. ¿Cómo? Déjame hacer una pausa rapidita. Les quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos de TikTok. Es la primera vez que transmito, entonces ¡hola! Ustedes disculpen si no alcanzamos a leer sus comentarios o si no podemos estar pendiente de lo que dicen, pero estamos aquí para ustedes transmitiendo. Recuerden que también estamos en Facebook Live por Promoestéreo y en Spotify, en Spreaker, en Deezer y en un montón de plataformas. Así que también nos pueden escuchar por ahí y todos los martes a Marigel. Así es, a las 10 de la mañana. Así que no se lo pierdan, transforma tu vida. Y hablando de poner límites, me cuesta mucho trabajo poner límites. Sí. Mucho trabajo. ¿Pero por qué? Yo creo que por este tema de, ay, pues es que se va a enojar, es que lo voy a hacer sentir exacto. mal, es que qué tal que ya no me quiere, ¿no? O sea, hay muchísimos motivos por los que nos cuesta poner límites, pero estoy aprendiendo. Me cuesta mucho trabajo, pero estoy aprendiendo cada vez. O sea, va mucho en función de complacer. De complacer, sí. Para, entonces, eso nos pasa muchísimo, de ponernos como en segundo lugar, ¿no? Que primero, o sea, está todos, la familia, que principalmente siempre sí. es esto. O sea, siempre es poner la familia. O sea, a lo mejor los amigos en ocasiones, tu trabajo, ¿no? Y tu todo, pareja. Tu pareja. Y todo está justificado, ¿no? Pues es que, ¿cómo le hago si tengo que atender a mi familia, tengo que atender a mi marido, tengo que, no puedo dejar mi trabajo, ¿no? Sí. Pero algo que es súper importante y lo he aprendido a base de fracasos, pues es que si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos a poder estar bien con los demás, no? Sí. Todo esto viene en mi persona como, ay, pues si tú puedes ceder esta vez, cedes, y si tú puedes ceder la otra vez, pues también cedes, y toda esta onda de, ay, pues vivir ligero y de no hacer pleito con nadie, pues he cedido muchas veces, y cosa que no debe de pasar a quien nos esté viendo y es que confundimos, Eri, fíjate que dijiste algo, o sea, estás confundiendo esa parte, y bueno, o sea, no nada más tú, ¿no? Yo seguramente muchas personas que nos están escuchando, y también en lo personal, todo viene a raíz de cómo nos empezamos a relacionar en casa. Y entonces, ¿qué aprendimos en casa de cómo me gano el amor? Entonces, claro. De ahí viene la raíz
de que pienso en los otros, porque una, igual y tengo un concepto, una creencia, de que eso es ser buena gente, porque también hay que ver qué creencia, o sea, qué paradigma traemos, o sea, qué me enseñaron en casa, ¿no? ¿Cómo crecí? Entonces, soy buena gente, y como soy buena gente, entonces yo ayudo y apoyo. ¿Qué significa para mí la pareja? ¿Qué significa para mí la amistad? ¿Qué significa para mí dar, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro punto que también tocas es el hecho de decir, ay, es que pobrecito, ¿no? El pensar en la familia, en pensar en otras personas, o sea, ¿de qué manera yo estoy tratando a los demás, ¿no? También con ese pobrecito, ¿no? Y creyendo que estás ayudando a la otra persona. Y otro punto que tocas, Marigel, pues el hecho de decir, siempre estoy pensando en los demás y no pienso en mí. Entonces son muchos factores, o sea, el no poner límites, o sea, desencadena un chorro de cosas. No, totalmente. Pero fíjate que yo una vez, y bueno, trabajando toda esta parte de desarrollo humano, terapias y todo lo que hago, me di cuenta que muchas veces también tiene que ver con nuestro ego. Sí. O sea, con esta parte, a veces pensamos, o sea, aparentemente, la verdad, decimos, es que estoy para ellos y yo estoy para toda la gente, pero también es como sentirnos útiles, sentirnos, ay, pues es que sí, yo soy acá súper guau porque yo les resuelvo la vida a todos. Entonces, eso de alguna manera nos alimenta nuestro ego, lo digo entre comillas porque en realidad no pasa, ¿no? Porque a mí me llegó a pasar que yo decía, pues es que yo le ayudo a mi mamá, le ayudo a mi hermano, le ayudo a mi esposo, le ayudo a mis amigos y eso me hace sentir poderosa. Sí, sí, pero ¿sabes cuál es la traducción? Pero tiene un costo. Es control. Ajá. Porque al final, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy controlando, o sea, el que me deban, porque, o sea, detrás de todo esto, ajá, o sea, detrás de esta cortina, si te deben un favor, hay toda una historia, hay algo macabro, o sea, ajá, y te sientes digo, no es poderosa, consciente, quiero que quede claro, es inconsciente, es inconsciente, y te hace sentir poderosa, porque te da, te da ese poder, te da ese poder de decir, ok, yo ayudo, yo aquí, yo allá, o sea, ¿qué estás haciendo? Ajá. Controlando, todo. Estás controlando todo y a todos, ¿por qué? Porque el día de mañana sé que si yo le pido un favor a esta persona, o sea, me va a corresponder a este, no, pues es que cómo me va a fallar, y entonces tengo todo bajo control, y entonces es ahí donde perdemos muchísimo cuando alguien nos falla. Así es. Porque entonces ya me siento no valorada, me siento que no me correspondieron. Víctima. Ajá. Y decir, no manches, sí. O sea, pero si yo lo ayudé, si yo hice todo esto, porque aquí no estamos distinguiendo entre amigos, familia, pareja, o sea, es todo, ¿no? Entonces, ahí es un punto que hay que tener muy presentes y analizarnos qué tanto control tengo sobre las situaciones. Así entonces... Es algo que no es consciente, definitivamente. Yo también lo descubrí. Yo era, fíjate que yo tuve una invitada, precisamente Santa, aquí. Santa Miriam. Okay. Y entonces decía esta. Aplica para todos en algún momento, sí, de la vida, ¿eh? Que yo sí. Nada más me faltaba mi sirena, ¿no? Porque yo era como las ambulancias, ¿no? ¿Sí? Entonces la ayudadora de aquí, de allá, ajá, de allá. Pero eso te alimentaba, ¿no? Exacto, eso alimentaba. Y entonces cuando ya las cosas no sucedieron, ¿sabes? Nos estamos comportando como, ¿ves? Como niños chiquitos, como, bueno, en este caso niña, yo me comportaba así porque entonces ya después hacía yo berrinche, ¿no? Claro. O sea, y decimos, no, es que estoy sufriendo, o sea, la víctima, ajá, es que estoy sufriendo, es que estoy haciendo esto, pero no, o sea, realmente, o sea, el capricho, ¿no? De cómo se me salió de control. Sí, sí, porque no está regresando, ajá, lo mismo que según yo di. Exacto. Entonces, o sea, dices, es que no puede ser, y eso sucede, por ejemplo, no sé, yo lo he escuchado mucho, que decían, es que yo le he dado tanto a mi familia, sí, o sí, le he dado, o le he dado me mi debe, vida, ¿no? He sí, dado mi vida a mis hijos, a mi esposo, ¿no? Y ve, o sea, no me lo valoran, ¿no? Exacto. Y eso es común. Sí, qué feo pensar así, ¿eh? Es terrible pensar así. Sí. Es terrible pensar así. Pero ¿sabes qué? O sea, nos trae este sentimiento de vacío. ¿Por qué? Porque entonces me siento defraudada. ¿Por qué? Porque me la pasé dando. Y entonces, o sea, si lo ejemplificamos con
con, pues sí, digamos que yo soy un cesto de manzanas, vamos a ponerlo así, y entonces yo doy una manzana aquí, una manzana allá, o sea, llega el momento en el que se acaban las manzanas, y entonces, ¿en qué momento yo recibí? Porque aparte déjame decirte que muchas veces nos cuesta recibir, ¿por qué? Porque estamos acostumbradas a ser dadoras, dadoras, y entonces ahí fue donde yo descubrí, porque realmente yo descubrí, o sea, que no me amaba. Y es ahí donde empieza la raíz de decir, o sea, ¿en qué parte ya no me estoy poniendo límites a mí? Porque ya déjate de que el otro te va a seguir poniendo, pidiendo, ¿no? O a veces muchas personas ni siquiera te piden, se ponen no solamente en el papel de víctima, y entonces tú les das, porque está en el papel de víctima, ni siquiera te piden. Y tú das, pero llega el momento en el que ya dices, bueno, o sea, ¿ya qué puedo dar si estoy totalmente vacía? Porque llega el momento en el que te sientes totalmente vacía. Pero aquí el tema de poner límites es no llegar a ese límite, ¿no? Cuando ya no tienes nada totalmente que dar porque dices, ya di. Ah, no, sí, pero ¿sabes cuándo aprendemos? Sí, ya que estás. Cuando estás, cuando sí, claro, estás vacía. Porque así es, eso tienes que a veces pasar ese proceso. Sí, no, para que decir, no es la idea, puedes ver, ¿no? Pero lamentablemente claro, tenemos que como, llegar a ese como punto. Tú lo dijiste, Marge, me tuve que romper la carita, las rodillas, o sea. Oh. Para que yo lo pudiera, para que yo pudiera hacerme la pregunta de ¿qué me está sucediendo? Pero a ver, aquí vamos a un poco ver, de hecho para eso son estos programas, para que evitemos, o sea, toda esta parte prevención, o sea, no te tienes que romper, no tienes que llegar al grado una depresión. ¡Auxilio! Y eso es lo que a mí me gustaría que ahorita, o sea, a lo mejor descubriéramos eso, porque ¿qué indicadores, o sea, qué semáforos, así este semáforo, a lo mejor no el rojo, sino el amarillo? Exacto, es que hay banderazos aparezca, en todo momento. Ajá, que aparezca, que digas, aguas, porque estás a un paso, o sea, de perderte en el camino, ¿no? Sí. O sea, creo que debe de haber un semáforo en donde tú digas, en este momento tengo que revisar qué estoy haciendo, sin antes de que te rompas. O sea, no te tienes que romper, sí, porque tienes que pasar. Ok, pero ¿cómo lo identificas? Situación así. A ver, yo creo que es cuando no te sientes plena con lo que como tú te sientes. O sea, si hay un momento en donde dejas de hacer lo que tú quieres hacer por los demás, creo que eso es un indicador. Es banderita roja y entonces pon un límite. No sé si sea roja, a lo mejor puede ser amarilla, en donde decir, ok, no te preocupes, dejo de hacer lo que más me importa por hacer algo a los demás. O me siento mal, tengo un problema, o sea, me duele la cabeza, me duele el estómago y dejo de ir al doctor por a lo mejor atender otra cosa. Pues tu trabajo, simplemente. Ajá, o tu trabajo, o decir, bueno, a ver, no pasa nada. Tengo que atender mi casa, pero yo me siento mal, no me siento bien, y no te estás atendiendo. Creo que eso es un indicador. ¿Recuerdas, Eri, que te sucedió? Sí, oye, pero ¿sabes qué? Sí, me sucedió. Me cargué de trabajo, sí. Y entonces sí, no supe decir, ya no puedo más, ya no me pidan más, porque ya mi capacidad... Sí. Ya sobrepasó y ya no puedo. Y entonces los clientes, ándale, nada más el mío, por favor. Sí. Y entonces yo, bueno, está bien. Y entonces me llené de trabajo y de verdad es que me dio una enfermedad que yo pensé que ya me iba de este mal. Ahí está el indicador. Pero ahí está el indicador. O sea, que tú te sientas mal y que no estás poniendo atención. Y luego mi amiga Miri me invita a un programa y yo, sí, claro que sí, Miri. Y yo tenía, de verdad estaba sudando frío y sentía los cachetes así como con agujas. Pero yo estaba estoica, parada frente a la cámara, dando una receta. Entonces, no sé decir a veces que no. Nos cuesta muchísimo trabajo. Porque también es el tema este del egoísmo, ¿no? Que te dicen, ¡ay, qué egoísta! Si no pudo, si sí puede. Porque Pero fíjate lo que... Escucha tu diálogo. ¡Oh, por Dios! Escucha tu diálogo. Sí. ¿Qué va a decir el otro? Y ese es un indicador. ¿Qué va a decir el otro? Es tu conversación. Bueno, ven porque son mis amigas. Es que tenemos que cacharnos cuando nos decimos, es que ¿qué va a decir? Aguas, ahí te estás dejando en segundo lugar y tu prioridad es lo que va a decir el otro. O sea, no, son pero indicadores, pero detrás de eso, ¿sabes qué hay? Sí, no, muchas cosas. O sea, no me espantes. No, son ¿qué tienes? O sea, son programaciones que tú tienes desde niña. Sí, exactamente. Es el hecho de que sí, mamá nos pudo haber enseñado eso. O sea, tú tienes que ser responsable. O sea, yo recuerdo, o sea, de verdad que mi papá en algún momento me enfermé de gripe y no fui a trabajar. O sea, yo estaba chica, tendría 17, 18 años porque empecé yo a trabajar desde muy chica.
Y entonces recuerdo que mi papá me vio y me dijo, ¿qué haces aquí? O sea, yo le dije, pues es que me enfermé, no fui a trabajar, ¿no? Pero avisaste, pero, o sea, como que esta parte de, es que tú no debes de faltar, es que hay que ser responsable. Y entonces de verdad que yo sí tenía un tema, o sea, de que yo no podía faltar a mi trabajo, ¿eh? De verdad, o sea, yo veía algunos compañeros que decían, no, pues no vine tal, me enfermé, ¿no? Y yo decía, ay, pues yo aunque se enferma vengo, ¿no? Y así pasaron años y años y años, y yo veía como personas hasta se inventaban cosas, y yo decía, esa culpa, ¿no? Ese sentido de culpa, decía, yo no puedo hacer eso, porque ¿cómo, no? Eso no se debe de hacer. Entonces, en esa parte digo, gracias a Dios, pues yo creo que nunca me enfermé del todo por la verdad fuerte, siempre fui sí. Como muy sana. Pero definitivamente, o sea, ¿qué nos enseñaron sobre el sentido de responsabilidad? El de qué pueden decir los demás si hoy no cumples, porque estamos hablando ahorita de trabajo. Entonces, que eso se da mucho en muchas personas, ¿no? Yo no puedo faltar, no puedo dejar de hacer esto. Entonces dices, okay, sí, o sea, puedes cumplir con tu trabajo, pero sí requieres en un momento dado darte un tiempo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con Eri, darte no, ya espacios. Me doy mis break, ¿eh? Exacto, ya, darte de eso, espacios. Sí poner límites. Pues no sé, o sea, sí. a lo mejor hasta de horas, o sea, media hora me voy a ir a acostar si eso es lo que me funciona. O media hora me tengo que ir a caminar, o media hora escucho hago, música. ¿Eh? O sea, sí. ¿De qué manera tú conectas para volver a cargarte la pila, ¿no? Pero me costó muchísimo. Claro, porque tú, o sea, es esto, ¿no? A veces lo que pasa es que a nivel neuronal el cerebro no actúa, no se mueve y hace cosas diferentes, si no siente que está como en un peligro. Un peligro. Okay. Entonces el peligro, el cerebro, y eso es bien poderoso porque a veces nosotros podemos hacer que el cerebro se sienta así para que lo podamos mover a través de nuestra conversación, pero el cerebro físicamente difícilmente lo mueves si no sientes este tema de es que toque fondo. O sea, ahí es donde el cerebro se mueve porque se siente en peligro y dices, tocas fondo, y porque dices, es que ya ahora sí ya toqué fondo, que fue en tu caso, que te enfermaste, que te pusiste muy mal, y ahí fue donde dijiste, a ver, sí, no basta, puede volver a ocurrir. Basta, hasta aquí no puede volver a pasar, sí. ¿No? Pero se puede utilizar ciertas técnicas para que tú puedas utilizar una conversación para que el cerebro se crea que está en esta situación. Y podamos... Cuéntanoslas ya, dinos cuál es esa. No, es este escenario, decir, ver, ponerte este escenario. ¿Qué pasaría si yo en este momento no pongo un alto? Me voy a enfermar. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Que cuando yo estaba en terapia, estaba con mi psicólogo, un poquito antes de mi separación, sí tenía yo muchísimos problemas. Estaba yo en un estado de ansiedad increíble por este miedo de perder, ¿no? Al final digo, tengo que declarar, soy una mujer codependiente. Y... entonces, voy con mi psicólogo y mi psicólogo me dice, ¿sabes qué? De verdad tienes ya que separarte, tienes que dejar esta relación, esta persona no te ama. Y la verdad yo tengo miedo de que generes cáncer. ¿Y qué crees? Que tocó una fibra muy sensible porque en mi familia hay muchas personas que han muerto de cáncer, mujeres. Entonces cuando me dijo eso, o sea, exactamente sí, pasó sí. Eso. O sea, me sentí en peligro y dije... o sea, alerta, ¿no? O sea, seguir viviendo en esta situación, sí, claro. O sea, me va a dar cáncer. Y eso fue, de verdad, que eso fue una de las, pues, de lo que me dio fuerza para poder separarme. O sea, digo, hubo muchísimo más apoyo, más herramientas. Pero te apachuraron el botón, ¿no? Sí. De supervivencia. De supervivencia. Así, si no tienes haces razón. Un cambio, sí. Esto o sea, te puede suceder esto. Entonces, o sea, ahí sí creo que no es lo mejor porque sí, metes no a tu mejor. Cuerpo en un estado de estrés. Sí, o sea, estrés. Y le activas el cortisol, pero puede ser una técnica cuando de plano no hay manera que pueda salir. O sea, cuando no hay manera que puedas reaccionar. Oye, que esperemos no llegar a esos límites. Sí, no, pero... sino que sí tengamos pasa. Poco a poco las herramientas para bueno, poder decir, y si no, ya, en y este si, momento no. Y si ya pasamos, por ejemplo, en este caso que yo pasé, pues por eso, precisamente por eso lo comparto, para que las personas, o sea, también no se digan, si yo te puedo ayudar en este momento a que abras los ojos y decirte, no llegues hasta el límite donde yo llegué, o sea, y que puedes salir, que tú puedas tener esas herramientas para salir antes de llegar a esto, ¿no? Así es. Y algo, como decíamos, creo que
hay dos puntos. O sea, uno en donde tú te conozcas, ¿no? Y puedas identificar cuando ya estás cayendo en algo en donde ya puede poner en riesgo tu salud mental y emocional. Fíjate que decía, o sea, preguntaba a Eric, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y tú has tocado muchas veces ese punto. Es lo que sientes. O sea, a veces sin que te conozcas, Marigel, o sea, es el hecho de decir, o sea, solamente tener atención a lo que está sintiendo tu cuerpo, porque tu cuerpo te lo avisa. Uh-huh. Y tu cuerpo te está diciendo, oh, o sea, me siento incómoda, me siento, o sea, no descifras del todo qué sientes, pero sí estás sintiendo algo no natural, no normal en tu vida diaria. Y entonces es ahí donde dices, bueno, si estoy sintiendo algo fuera de lo normal, entonces voy con alguien, o al menos voy con alguien, a que me ayude a descifrar lo que estoy sintiendo. Exactamente. Sí, es como este semáforo, pero es difícil porque no estamos acostumbrados a vernos. No. Ah, sí, no. Nos cuesta mucho trabajo. Estamos muy hacia adelante, hacia allá, y por eso hay como muchas técnicas, por eso está el estar aquí en el ahora, meditación, obviamente no nos damos ese tiempo, pero son cosas tan importantes que te ayudan a ver, a revisarte, a voltearte a ver, porque siempre estamos hacia adelante y no volteamos hacia acá. Entonces, yo, por ejemplo, he aprendido que si me empieza a doler la cabeza, o por ejemplo, me cuesta a veces mucho trabajo levantarme en las mañanas, es que ya estoy en un proceso ya de mucho cansancio, pero el dolor de cabeza para mí ya es así, aguas, tienes pon que un alto. Alta o descansa, algo no estás haciendo bien, no te estás poniendo en primer lugar, pero eso me ha costado mucho trabajo porque pues he estado aprendiendo a ver qué siente, cómo se siente mi cuerpo en diferentes momentos, ¿no? Pero es un trabajo diario, sí, de voltearse, claro, a revisar, sí, y decir cómo se siente mi cuerpo cuando no pongo límites. Sí, y sobre todo este tema que yo sí traigo, digo, bueno, en este momento puedo ceder contigo y puedo ayudar y puedo acompañarte y puedo llevarte y puedo ayudarte. Pero ya cuando es otra vez, ahí ya me alerta, dice, a ver, espera, o sea, no es siempre, ¿no? En un momento dado tú vas a tener que hacer tus propias cosas. Exacto. Sin que esté yo. Sí, y fíjate que aquí quiero mencionar una frase. La mejor ayuda es la no ayuda. Sí, claro. Y de verdad, yo no conocía esa frase. Sí, yo no la conocía y ahora que la conozco y la analizo, creo que es lo mejor porque en lo particular yo también he tenido muchas veces ayuda que ha sido lo que me ha levantado, de verdad, o sea, pero también cuando no me han ayudado, he resurgido. Porque entonces, o sea, tu cerebro empieza a trabajar y empieza a buscar alternativas para poder solucionar. Entonces, si lo vemos en el otro, también, o sea, como dice Eri, la primera vez te puedo ayudar, la primera vez puedo decir, sí, te echo la mano, pero ya la segunda, o sea, y que sea el mismo tema, entonces ya dices, ¿de qué otra manera te puedo ayudar? Pero pues hasta en la Biblia lo decía, y lo decía Jesús, ¿no? O sea, te voy a enseñar a pescar, ¿no? No te voy a estar pescando, te voy a enseñar a pescar. Y entonces eso pudiera ser una ayuda. O sea, hay que empezar a buscar esa parte. Digo, las personas que somos, muy ayudadoras, que somos siempre, somos muy empáticas, porque esa es la definición en psicología, somos personas empáticas y siempre nos ponemos en el lugar del otro y queremos ayudar, o sea, sí es bueno dar, y sí es bueno ayudar, pero yo creo que es bueno buscar el canal correcto para dar la ayuda, esa es una, y otra cosa que yo aprendí es que no puedo dar lo que no tengo. O sea, se ha ocupado este tema en coaching y demás, ¿no? Pero, o sea, es cierto, o sea, yo no te puedo dar, si tú me pides, por ejemplo, ahorita, no sé, dame 100,000 pesos, Miriam, o sea, no los traigo en mi bolsa, o sea, no te los puedo dar. Entonces, ¿qué puedo dar? Ah, mira, te puedo dar, tú me dices, estoy desesperada, dame lo que sea. Entonces, yo te puedo dar lo que a mí no me va a permitir seguir viviendo en mi día a día, no me va a dejar a mí en riesgo de que no puedo pagar, por ejemplo, a lo mejor mi camión de regreso, mi comida o lo que yo tenga en mis gastos, ¿no? Entonces, voy a dar lo que a mí me permita y que no me vaya a causar un daño a mí, hablamos de dinero, a mi economía. Entonces, yo creo que si esto también lo transportamos hasta lo emocional, también es lo mismo. Te voy a dar hasta lo que no me permita, hasta lo que no,
me incomode, me haga sentir mal o me haga sentir utilizada, porque muchas veces nos sentimos utilizadas. Sí, claro. Entonces, vamos a transportar esto a cualquier área de nuestra vida y yo creo que ese va a ser otro punto muy a favor. Ahora, otra cosa, el hecho de que las personas cuando somos empáticas, estamos siempre ayudando, esto también es cambiar esta manera de decir, ¿sabes qué? Hoy puedo ayudar, pero lo voy a hacer de corazón. O sea, hoy sé que te puedo dar este café que no me va a causar ninguna deuda. Yo no voy a generar, no te voy a generar ninguna deuda conmigo, ¿sabes? Porque si no, entonces sigo ejerciendo el control. Exacto. Y algo que yo creo que valdría mucho la pena preguntarse, y yo lo hago mucho ahora después de mucho trabajo, es preguntarte desde dónde te estoy ayudando. Exacto. O sea, cuando tú vayas a hacer algo que vas a ayudar, a ver, ¿desde dónde estoy ayudando a esta persona? ¿Desde mi carencia? Uh-huh. ¿No? ¿Desde mi necesidad de reconocimiento? ¿Aceptación? ¿O desde el corazón, desde la parte incondicional? Uh-huh. Y entonces ahí dices, no, pues sí, creo que sí, es desde mi necesito reconocimiento. Ok, ojo, ahí es donde es otro semáforo, ahí de... Ok, pero oye, ahí tienes que tener cuidado. Pero cuando es de forma incondicional, que dices, no pasa nada. No pasa nada. Mientras no te pongas tú en riesgo. Sí, claro. O sea, evaluar, ok, ¿y esto me va a poner en riesgo? No pasa nada. Excelente, dale. Exacto. Pero ahí ya no vas a esperar nada, es totalmente incondicional, no estás buscando reconocimiento ni aprobación, y entonces, pues es rico, o sea, ahí sí puedes dar todo lo que sea. Pero mientras no te pongas en riesgo, o sea, tu salud, todo, muchas cosas. O ¿no? para incluirte hasta a veces hasta en grupos sociales, doy para que me incluyas en tu grupo social, estoy buscando aceptación. Sí, pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Uh-huh. El por qué, la pregunta por qué no te sirve. O la por pregunta qué es no para sé decir no, ¿no? ¿Por qué no sé decir no? Y otra cosa importante que quizá la gente también le pudiera ayudar como herramienta es aceptar que cuando alguien te dice no, no es por mala onda. Exacto. No, porque también la gente es súper sentida a veces que dice, ay, no, pero qué mala onda, porque es que sí podía, sí tenía tiempo, sí esto. Es que primero hay que entender es lo mismo, o sea, primero hay que entender desde esta parte, desde dónde doy y desde dónde me pueden dar las otras personas. O sea, si no lo reconoces, o sea, siempre lo vas a malinterpretar. Entonces, es un poquito de apertura de conciencia. Claro, exactamente, que sí. Exactamente. Esto que dijiste va de ida y vuelta, ¿no? Exacto. Sí, y un poco decir, o sea, ¿por qué la otra persona? Porque a veces nos sentimos el ombligo del mundo y pensamos que toda la gente nos tiene que atender y nos tiene que decir sí. ¿Y por qué? O sea, sí, a lo mejor, ¿qué tiene la otra persona? A lo mejor la otra persona tiene otras cosas y qué bueno que está poniendo un límite. Sí. Sí, no, porque me hace crecer, porque al final es lo que te decía, o sea, me hace crecer. Es como, o sea, yo también pongo mucho el ejemplo de los indigentes que piden dinero. Y entonces, por ejemplo, en el negocio familiar, que a veces van y fíjate que me pasó, iba un adicto, ¿no? Ya muy avanzado, muy tirado ya al vicio. Y la verdad, o sea, sentí esa compasión, ¿no? Y dije, le voy a dar algo de comer, ¿no? O sea, el negocio familiar, pues vendemos comida. Y entonces yo le dije, toma, me pedía dinero y le dije no, y le doy ¿comida? Algo de comer. Y entonces, o sea, fue una experiencia fea porque todo lo devolvió, o sea, de hecho no se lo comió, o sea, lo devolvió, hizo mucho, o sea, la verdad sí fue algo feito. Y entonces me hice la pregunta y dije, bueno, Miriam, ¿quién te dijo, en qué momento él te pidió comida? Asertivamente, pues no. No. No te pidió comida, y entonces, te pidió dinero. Él me pidió dinero. Y entonces también es esa pregunta. Claro. ¿Qué me está pidiendo el otro? O sea, ¿y qué estoy por default, qué estoy dando yo? Y eso pasa hasta nuestra propia familia, ¿no? O sea, les queremos dar así, te comes y haces y todo. Y sí, sí, sí. Y tu hijo te está diciendo, a ver, no quiero, no me gusta. Dame mi espacio. Y tú ahí encima, ¿no? O sea, esta parte de los adolescentes, que queremos hacer muchas cosas con los adolescentes y los adolescentes tienen unas necesidades especiales que haces luego. O con los niños, simplemente, a veces el niño te hace un berrinche y te pide esto y te pide el otro. Y entonces tú empiezas a dar, pero no analizas el trasfondo, y lo que quieren es atención, y no quieren el dulce, o sea, no quieren a veces la comida, o sea, lo que quieren es que tú lo estés viendo,
a veces lo manifiestan hasta con enfermedades, con síntomas, que dices, oye, pero es que ya lo llevé a este doctor, ta, 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 y tú le sigues dando medicamento y comida y creyendo, cuando realmente es una necesidad emocional. Uh-huh. Oye, Marigel, ¿y cómo le podríamos enseñar a los niños, o las personas que nos están escuchando, cómo pueden enseñarle a los niños a poner límites y a no sentirse mal cuando alguien no les da lo que ellos están esperando? ¿A los niños? A los niños, o sea. Que de hecho, desde ahí viene todo. Desde ahí viene todo. O sea, como adulto. Como adulto. ¿Cómo le puedes poner un límite? No, ¿cómo le puedes enseñar a un niño a poner límites? Respetándolo. Respetándolo, ¿okay? Y diciéndole qué es lo que quieres. En primer lugar, preguntarle, porque al final, o sea, a veces subestimamos el no pensamiento del niño, el que no, es que está chiquito, el que todo, son súper inteligentes, o sea, y entonces, o sea, tú le preguntarle, oye, ¿qué es lo que quieres? De verdad, o sea, y respetar, o sea, de verdad, a veces las mamás se preocupan tanto de que le voy a dar de comer y no ha comido, o sea, no se va a morir por un día que no coma, o porque coma más tarde, o sea, también en esa parte hay que respetar el deseo de los niños, o sea, una cosa es sí poner límites, educarlos, pero también hay que verlos y escucharlos. Claro. A nivel neuronal, bueno, hay tres partes del cerebro, que es la parte de la precorteza, que es donde está la parte racional, donde está la parte límbica, y el reptiliano, sí, que ese es la parte de atrás, sí, ¿no? El reptiliano es el que, ese va a estar siempre desde que naces, y acuérdate que ese es supervivencia, instintivo. Despierta, entonces, y se encabrona. Exacto, y tú le das un estímulo, por eso los niños, o sea, le das un estímulo, reaccionan, entonces ahí está muy desarrollada esa parte. Es la primera parte que nace. ¿En los niños está muy desarrollado? Sí, okay. Sí, está muy bien. Okay. Ahí es donde, esa es la parte principal. Porque todavía no hay tanta información, apenas estás metiéndole los archivos. Ajá, okay. Es la parte límbica, ahí es donde educando. Viene la memoria, empieza a meterle toda la memoria. Bueno, de eso está desde que estás en el, está en la pancita. La que tarda en desarrollar es esta parte de aquí, que es la parte racional, donde está la parte analítica, donde analizas las cosas. Por eso es que los adolescentes dices, es que no manches, no analiza, o sea, no está viendo el riesgo. Sí, sí, porque esto se desarrolla a partir de, o sea, como hasta los 22 años. ¿En serio? Sí. Okay. Al 100%. Entonces, ¿qué te puedes imaginar? O sea, un niño, un adolescente. O sea, el niño, por ejemplo, ve algo divertido y ¡bum! Se avienta, pero no evaluar el riesgo que hay ahí, claro, lo que va a pasar, porque esta parte no la tienes desarrollada. Entonces, cuando tú le empiezas a poner, por eso, bueno, hace poquito tuve una entrevista con una psicóloga de adolescentes y lo que ella decía es que lo más importante de poner es poner límites a los niños. Porque en ese momento empiezas a desarrollar esta parte de aquí, porque esta, acuérdense que esa todavía no está bien, o sea, sí está, pero no está desarrollada, va desarrollando poco a poco. Entonces, si tú le vas poniendo límites, entonces el niño empieza a entender qué es lo que está pasando. Cuando no pones límites, entonces él dice, entonces aquí hay, yo aquí puedo todo, ¿no? Si hago un berrinche, no le pongo un límite, entonces puedo hacer muchos berrinches. ¿Está bien? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tema de todas las mamás, digo, yo no he sido una mamá biológica, sí fui mamá simbólica, y entonces yo considero que el tema de todas las mamás es encontrar ese equilibrio, el equilibrio donde cómo te pongo límites. Y a veces nos excedemos en poner esos límites, porque me incluyo, o sea, me excedí poniendo a veces límites y dejé la parte emocional a un lado. ¿Por qué? Porque no lo tuve, o sea, al final yo no tenía esas herramientas. Hoy sé que tengo que tener ese equilibrio también en lo emocional, y sí debemos de poner límites, pero, o sea, sí debemos también hacer caso y hacer sentir merecedores a los niños de ser escuchados y de complacerlos. O sea, muchas veces ellos quieren jugar con tierra, y no porque te vas a ensuciar, porque esto y porque el otro, y no los estamos dejando ser. Entonces, desde ahí los estamos empezando a bloquear, a truncar en lo que no puedo hacer esto, y entonces empiezas a generar otro tipo de creencias. Entonces es muy importante encontrar ese equilibrio. Lo que pasa es que te espejeas. Sí. Entonces, o sea, transmites todos tus condicionamientos y sí, todo. Claro. Todo se lo pasas a tus hijos. Sí, yo tengo tres grandes. Todavía no adultos, pero pues ya están. Sí, ya. O bueno, ya, ¿no? 26 y 23. No, ya son. Me emociona mucho ver cómo han evolucionado.
¿sabes? Porque a mí me cuesta mucho poner límites de forma personal, pero siento que ellos han sido tajantes en sus relaciones, que hay cosas que les ha costado mucho trabajo, y ahí van, ¿no? Que ahorita que dices a los 22 años, los mellizos que tengo tienen 23, entonces ahí están como que aprendiendo a la vida, como que ahí van poco a poco, y les cuesta a veces también poner límites, pero no hay nada de verdad como poder tener transparencia con una persona y decir, enséñame porque no estoy pudiendo. Exacto. Me está costando trabajo, mamá, o me está costando trabajo, papá, o hasta a mí misma, ¿no? Que como amigas decimos, oye, amiga, ¿por qué me estará costando tanto trabajo poner este límite? Siempre considero que es muy fácil, o para mí es muy sencillo, poder ser transparente y decir, me está costando trabajo, ayúdenme, por favor, porque siento que me estoy tropezando aquí, no puedo. Y cuando tú le enseñas eso a tus hijos, ¿no? Uh-huh. Que son quienes vienen atrás de ti como que como esta humildad, ¿no? Como siguiendo el ejemplo de, pues voy a ver cómo mi mamá aprendió o cómo lo está haciendo ella, pues ellos también se dan la oportunidad de abrirse con las personas y decir, me está costando trabajo esto. Claro, ¡qué padre! ¿No? Pero esa es una enseñanza que yo digo que debiera de estar en todas las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que todo lo puedo solucionar y eso no es cierto. Exactamente. Pero aparte de aceptar, ok, requiero ayuda, es también, o sea, tomar la acción. ¿A quién le voy a pedir ayuda? Qué padre que se puedan acercar con sus papás, pero hay veces que no, que nuestra puerta, bueno, a mí no me tocó que ellos fueran como del todo mi solución. Yo creo que han cambiado las generaciones. Sí. Y que ahora pueda, o sea, que yo pueda decir, yo siempre busqué, definitivamente, yo creo que sí tenía yo ya ese feeling desde nacimiento, y sí, cuando ya tuve como ese poder de decisión, el poder de tener ya ingresos, y que dije, voy a pagar a un psicólogo, me acerqué a un psicólogo. Entonces, digo, hoy sé que hay muchísimas más alternativas y herramientas para pedir ayuda, pero pues hay que pedir ayuda, pero a las personas indicadas. Exactamente, porque a veces queremos nosotros solucionar solo las cosas como padres, lo que tú decías. Y hay mucha, cuando ves que hay algo que tú no puedes, tener esta humildad de reconocerlo y buscar ayuda profesional. Ah, sí, especialistas en adolescentes, especialistas en niños, acércate a la pedagoga de la escuela, busca ayuda, o sea, que te asesoren, porque a veces, pues nosotros, ¿cómo vamos a aprender a hacer eso? ¿Cómo le voy a poder poner límites a mi hijo? Porque aparte no es límites generales, cada hijo debe ser. Ah, sí, claro, sea, son como los colores, tienen unas personalidades totalmente diferentes. Y los límites no es lo mismo a este hijo que a este hijo. Tú que tienes tres. Entonces no le vas a poner la misma técnica, no es la misma. No, señor. ¿Estás de acuerdo? Totalmente entonces, de acuerdo. Pero algo importante creo que radica en que para que yo pueda poner un límite hacia afuera, pues de primero nos tenemos que poner límites nosotros. Claro. Difícilmente puedes poner un límite afuera si no te pones límites tú, porque no sabes cómo. O sea, ¿cómo vas a poner un límite a alguien si tú no te estás poniendo límites? O no estás dando el ejemplo de poner un límite. Pues eso está bien cañón. Pero más que nada, que tengas como esta conciencia de decir no, para que tú puedas decir un no afuera, te lo tienes que poner a ti primero. ¿Cómo te puede, tú no le puedes decir un no a alguien más si tú no te lo dices a ti? No te pones el no a ti. Y de hecho no va a funcionar, o sea, así le puedas tú decir, y yo lo comentaba en otro programa, tal vez en algún momento mi madre sí me dio un consejo, pero al final solo eran palabras, lo que estaba en mi memoria era lo que yo veía, entonces no funcionaba. Entonces está padre, sí, que tus hijos se acerquen, pero pues, si tú no tienes esas herramientas, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Direccionarlo con personas adecuadas. Y pues bueno, en este caso, si me doy cuenta, ya dejando a un lado el tema de los hijos, el tema de que yo estoy sufriendo, yo estoy pasando por este tema, pues también buscar ayuda, porque no tengo esa herramienta, requiero que alguien me dé esa herramienta. Así es. Entonces, para ir cerrando, amigas, porque ya tenemos que ir empezando a cerrar. ¡No! Sí, yo también estoy. A ver, entonces, vamos a concretar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar para empezar a poner límites? O sea, ¿qué es? Antes pues, de que uno, suceda yo creo algo, que, algo garrafal. Aprender a decir no, eso es básico, sin tener el miedo a dañar la emoción de alguien más. Pero ¿cómo puedes tú decir no? O sea, ¿en qué momento tú puedes decir esto no? O sea, ¿cómo lo puedes saber cuando tú tienes que decir un no? Bueno, yo creo, uno es respeto a sí mismo, amor propio, seguridad,
autoestima, porque son muchísimas cosas las que te hacen decir sí a todo. Entonces, primero es amor propio y respeto. Igual, ¿no? Básicamente. Preguntarte, ¿no? Si realmente lo quieres o no lo quieres. Exactamente. ¿No? Okay. Y respetar si no lo quieres. Uh-huh. Así es. Sin miedo a que pueda pasar con la otra persona. Así es. Estamos muy acostumbrados a decir a todos sí. Apenas mi mamá se sentía mal y uno de mis hermanos la estaba invitando a ir al pueblo, ¿no? Entonces, ella me dijo, es que me siento mal, es que no quiero ir porque igual tengo que hacer limpieza o tengo que hacer de comer. Y le dije, atrévete a decir no. O sea, claro. No, hoy te sientes mal, o sea, no pasa nada que hoy digas no. Y entonces se quedó pensando, y sí, efectivamente, o sea, le dijo a mi hermano, no. Y no pasó nada. Y no pasa nada. Eso que dices, a veces nos imaginamos una historia de terror, si uh-huh. pasa, si dices que no, pero está en nuestra imaginación. Uh-huh. Y el 80% de las cosas que a veces pensamos en futuro son, la verdad es que hay cosas que no van a pasar. Que no van a pasar. No es van a suceder. El 80%, sí. Un 20% sí. ¿No? Existe la probabilidad, pero el 80%. Pero también ella es como lo tome la otra persona, que tampoco te corresponde estar sufriendo no te corresponde. Por cómo lo toma la otra persona. Así ¿no? es. Entonces, es esto, primero preguntarnos, ¿quieres o no quieres? Exacto. Y si no quieres, pues de expresarlo. Y creo que a veces es como todo, empezar a probar. Sí. O sea, ¿qué pasa? Prueba. Con pequeñas, con límites pequeñitos. Ajá, empieza ¿no? con poquito. Y, o sea, por ejemplo, hay veces que te pudieran, no sé, invitar a un café y dices, no, no quiero. Y dices, ¿pero por qué no quieres, no? Y entonces te pones a analizar y dices, pues sí, o sea, puedo probarlo, ¿no? O sea, con esas pequeñas cositas podemos empezar a decir, sí, sí quiero, no quiero, o por qué no me permito esto, porque también hay que cambiar la visión, ¿no? Exacto. Hoy, ayer tuve una entrevista increíble, ¿no? Y me decía, mi invitado, ¿no? Voy a tomar tu cel, ¿no? Estamos acostumbrados a que vemos el celular de esta manera. Mi visión, yo lo estoy viendo por la parte de atrás, tu visión es esta, uh-huh. Mi visión es esta. Entonces, ¿cómo poder cambiar la perspectiva? O sea, cámbialo ahora, ¿por qué no lo ves desde este lado, desde este? No solo verlo desde lado. Para que entonces cambie nuestra percepción de las cosas. Exacto, y el empezarte tú a poner límites, empezar uh-huh. a probar, uh-huh. vas a empezar a hacerlo con los demás. Exacto. Y empiezas a darte cuenta que no está tan difícil. Para las personas empáticas, voy a hacer una recomendación. Con las personas que de alguna manera como que no nos importen tanto, empezar a decir no. Empezar a decir no. Pues sí, porque es la verdad. O sea, empezar a decir no. Y porque yo he hecho eso, decir, voy a decir no. Y entonces, qué liberador. Ajá. Qué liberador. Ajá. Y entonces empezar a practicarlo. Para que poco a poco podamos ir teniendo el valor, ¿no? Y esa conciencia de que estoy primero yo. Así es. Entonces, para ir concretando, primero es preguntarnos, ¿para qué voy a dar esto? ¿Desde dónde lo estoy dando? Okay. ¿Desde mi carencia? ¿Desde esta parte de reconocimiento? ¿O en verdad sí desde esta parte incondicional? Uh-huh, ¿no? Exacto. Preguntarte, ¿me está poniendo esto en riesgo o no uh-huh. me está poniendo en riesgo esto? ¿No? Y si no me está si me está poniendo en riesgo o es algo que yo no quiero, empieza a probar, a decir no. Y también ve qué es lo que pasa. Y también pensar. Y te vas a dar cuenta que no pasa nada. No pasa nada. Y también pensar desde dónde, o sea, como decías, ¿no? Desde qué carencias y desde la carencia estoy dando cuando vas a ayudar, porque sí podemos ayudar y es muy bonito ayudar, la verdad. O sea, digo, yo soy una persona empática, en algún momento dije, no vuelvo a ayudar a nadie, ¿no? Y eso no es cierto, siempre anda uno. Sí, pero desde dónde. Nada más. He aprendido esa parte, desde dónde. Y sí, hay personas que sí se van a emberrinchar, déjenme decirles, o sea, hay personas que sí se van a molestar, hay personas que sí te van a juzgar, pero entonces, o sea, yo tengo que estar bien seguro, es la parte de la autoestima y de mi autoconcepto, estar segura de quién soy y que no me afecte el qué dirán las otras personas.
Así es, y esto es poco a poquito, o sea, no pensemos que, ay, ya mañana les voy a decir no a todos, no, o sea. Voy a ponerme un no aquí. Exacto, o sea, poco a poquito vas evaluando, también cómo vas a decir el no, ¿no? O sea, las formas, todo eso, entonces, bueno, ese es como otro tema cómo decir no, viene toda la parte diplomática. Oye, y todo ya eso. Que pase todo esto del congreso, porque vamos a estar en un congreso. Sí, cuéntanos, Erika. Vamos a estar en un congreso. Rapidísimo, les cuento antes de que se nos termine el tiempo, avisos parroquiales. Aviso parroquial y que tenemos que decir porque es un gran evento, el 22 de abril en el Hotel Marriott, es un congreso de líderes para líderes de empresarios en muchísimas multidisciplinas, ¿no? Ajá, es como que puede haber un chef, que es mi caso, pero también hay una persona que es médico, desarrollo humano, coach, hay muchísimo, y además son 4 speakers que nos van a dar muchísimo conocimiento de cómo generar ventas. Así ¿Y es. Para qué queremos que generar ventas? Pues para generar dinero. Así es. Que es maravilloso. Y aparte se va a hacer networking, muchas alianzas, vinculaciones. Inscríbanse, nos pueden mandar un mensajito a cualquiera de las 3 y estoy segura que cualquiera les puede decir cómo va a estar este evento. Así es. Y bueno, pues ya saben, mi número es 55-61-12-16-33, si quisieran saber acerca de este evento, todavía se pueden inscribir, y bueno, podemos ahí ver la manera de que tengamos un costo preferencial todavía, ¿verdad? Sí, por supuesto, todavía podemos ver, y a ver, otra vez repite tu número. 55-61-12-16-33 es el Congreso de Líderes para Líderes. Así lo pueden buscar en Facebook, Instagram, está la página de internet, entonces... Pues de líderes para líderes. De líderesparalíderes.com, y ahí viene toda la información, muchísimos videos y herramientas que van a adquirir en este tipo de congresos. Amiga, ¿tienes algún otro proyecto de todo lo que es toda esta parte de repostería y todo? Tengo muchísimos, ya les iré contando poco a poco todo. Yo les invito a que me sigan en mis redes sociales, Eri Arreola Chef o Areki Gourmet, que es mi página de negocios, y entonces ahí pueden ver todas las cosas que estamos haciendo. Tengo en puerta cursos y demás, pero bueno, todo con calmita porque... Pues límites. Sí. Y aparte da unos, o sea, todo lo complejo que podemos pensar que puede ser cocinar. Ay, no, es hermoso. O sea, Eri nos puede decir cómo hacerlo fácil, rico, para todas las personas que lo cocinamos. Y económico. Y que a veces decimos, ay, no, ¿de aquí a qué hacemos esto? O sea, ay, no, esto lo podemos hacer. Sí. Y aparte Lai, porque tiene también una línea muy padre Lai. De toda esta onda keto. Así es. Entonces, de verdad, es muy importante que busquen a Eri en todo lo que hace, en dar los cursos, en todo lo que hace, aparte todo lo hace súper rico, entonces pedidos, todo sí, lo todo, que es. Sí, todo ahí, Eri Arreola Chef, o el teléfono que hace los di, y en Areki Gourmet, ahí a nos Areki pueden encontrar. Areki es A-R-E-K-D-K-D-Kilo. Cada kilo y latina. Y latina, ok, perfecto. Así es. Perfecto, amiga. Pero no terminaste de decir que pasándolo del congreso. Ah, pasándolo el congreso nos vamos a organizar porque estos programas que hacemos entre las 3 son ay, sí, nos decimos las cotorras, o cómo sí, dijimos no sé, otra vez. Ya teníamos un nombre pensado, pero nada más que nos vamos a dar el tiempo para poder estar en estos espacios. Sí, así las 3. Es. El congreso es el 22 de abril y es de 9 de la mañana, que es el registro, a las 9 de la noche. Oye, regalos, canapés, aprendes, networking. Vale mucho la pena, vale mucho la pena. Ahora sí, amiga, cuéntanos algún proyecto, porque tú ahorita tienes un programa de televisión, pues, ¿verdad? Pues ahorita ya no me doy abasto. Cuéntanos de manera breve, porque ya tenemos poco tiempo. Sí. Bueno, pues tengo mi programa, La Cabina del Ser, todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Padrísimo. Por la estación Que Onda Web. Y estoy en un proyecto de televisión que se llama el programa Compartiendo Con. La transmisión es por YouTube, MC Broadcast. Y la transmisión se hace los días jueves a las 8 de la noche. Wow. Entonces, pues hasta ahorita con eso estoy muy entretenida. Wow, con eso tienes. También tienes un programa de radio, ¿verdad? Sí, también en Promo Estéreo. Bueno, ¿qué les digo? Síganme cuéntanos, en mis redes. Compártenos. Sí, en Promo Estéreo nuestro programa se llama Un Par al Aire, que comparto créditos con también otra querida amiga que se llama Fabiola Picasso. ¿Cómo se llama? Perdón, el programa. Un Par al Aire. Un Par al Aire. Ahí estamos con un programa de revistas con temas súper interesantes, todos enfocados a poder ayudarnos con todos estos temas que a veces se nos dificultan. Y también tenemos un programa de televisión que se transmite por Orbe Network los miércoles a las 2 de la tarde, que se llama Historias de Sal y Azúcar, donde vamos a todos estos rinconcitos donde podemos visitar en la Ciudad de México. Está y en increíble todo el país. Su programa. Está increíble. No, es así, no se lo pueden perder. Sí, entonces le ponen Orbe Network Orbe y ahí Network, te van a buscar, ¿no? Ahí estamos, o solamente busquen Historias de Sal y Azúcar y ahí estamos en un montón historias de programas. Historias de Sal y Azúcar. De Historias de Sal y Azúcar. Está padrísimo. Increíble. Pues la verdad es que ya, pues, estamos
estamos muy metidas en todo lo que es radio y televisión. Yo, la verdad, yo no, o sea, no lo puedo dejar, es algo, lo amo con todo el corazón. ¿Verdad que el sí? Poder compartir, poder transmitirle a la gente todo esto, pues, es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Y pues, yo le llamo, es una adicción. Exactamente. Nada más yo les quiero también compartir. El día de mañana, a las 10:30, yo estoy en Cafecito Entre Mujeres en Cámara Nacional de Comercio. Entonces, por favor, ahí conéctenos también. Hablamos con muchos empresarios y gente que nos puede también compartir en todo lo relacionado a los negocios, a las empresas. Y pues no les quiero, ya nos vamos, la verdad es que se va rapidísimo. Y pues yo les quiero decir muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos todas nuestras loqueras. Ojalá que en verdad todo esto les haya servido. Son cosas desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, que seguramente ustedes pueden aprender de todo esto. Y pues yo les quiero invitar el próximo martes a las 10 de la mañana en Promo Estéreo, en mi programa Transforma Tu Vida. Mi nombre es Marigel Carvajal y me encuentras así en redes sociales, Marigel Carvajal en Facebook y en Instagram. Entonces nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros aquí, TikTok, en YouTube y acá en Promo Estéreo. Gracias, adiós. Bye, bye. Sintonízame en el siguiente programa Transforma Tu Vida, el próximo domingo a las 9 de la noche por Promo Estéreo. Soy Marigel Carvajal y recuerda, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende.